Vale, pues nada, primeramente voy a colocar dos vídeos que seguramente muchos ya hayan Oh, visto, yeah. ¿vale? Muchos ya hayan visto, pero bueno, vamos a ir a este primero, que es uno de los de Martian X, ¿vale? Creo que es este el primero, no quiero cagarla, a ver si es este. Vale, sí, vale. Este es uno de los primeros vídeos que vamos a ver, ¿vale? Son vídeos cortitos, no lleva mucho tiempo verlos, así que bueno, vamos con todo, que comience. Se viene algo muy grande, amigos. Oh, yeah. Bueno, ya este vídeo deja entrever cosas, deja Oh, entrever yeah. cosas. Se viene algo muy, muy épico, pero hasta que no ven el segundo vídeo, amigos, no lo van a poder entender. Así que vamos con el segundo vídeo. ¡Pum! Muy épico las ediciones del amigo, ¿eh? Muy épicas. Martian X Sport Bandera Presents. ¡Vamos! Jed Parks here again, with a little proposition. Tengo una proposición. Look, we've all been in Mira. this game long enough to know that success in battles nearly always comes down to teamwork. Working together, coordination, cooperation, covering each other, distracting the enemy. Teamwork makes the dream work. Isn't that what they say? But sometimes, you ever think, how would I do on my own? No one to back you up, no one to distract the enemy, no one to cover you, just you and the other guy. One to one, single combat, may the best pilot win. So, if you want to Amigos, in the ultimate challenge, se viene el primer torneo. De uno versus uno, enteramente patrocinado por War Robot, donde la epicidad será máxima. Lobo solitario, sí. Llega War Robot uno contra uno en combate. Donde el espectáculo estará asegurado, amigos. Sponsorizado por Pixoric. ¡Vamos! ¡Buah, amigos, 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 de verdad! Oh, yeah. Ustedes no saben la ilusión que me hace esto. Tete, tú que me conoces, amigos, sabes que siempre he soñado con llevar a cabo este tipo de torneos, amigos, y ser parte de la organización de esto para mí es súper, súper, súper importante, gente. Es que les puedo asegurar, amigos, mira, tengo la piel de gallina ahora mismo, amigos. Les puedo decir, gracias, amigo, gracias, brother. Les puedo decir, gente, que este torneo tiene unos premios, amigo, épicos, épicos. Puedo decir una parte, no puedo decir todo, pero creo que el primer premio es un titán de los huevitos. Un Orochi más muchas cosas más para el ganador. El segundo también ganará cosas muy grandes y muy importantes. Pero lo mejor de esto, amigo, te puedes consagrar como el Oh, mejor piloto yeah. de War Robot en solitario, amigo. Esto es la primera vez que va a ser a nivel mundial, va a ser algo organizado por las comunidades.
Esto va a ser algo muy, muy épico. Vamos a poder estar streameando las batallas en directo con el mismo formato que lo hemos hecho antes, chicos, cuando hacemos nuestros mini torneos. Amigo, esto va a ser muy, muy, muy buenardo, amigo. La ilusión mía ahora mismo es máxima. Yo llevo mordiéndome la lengua todas estas semanas porque tener esta información y no poder soltarla, amigo, era algo muy duro, se los puedo asegurar. Muy, muy duro, amigo. Y poder decirlo ahora en directo aquí a toda la bandera es súper, súper emocionante para mí. Los que me conocen desde hace mucho tiempo, les puedo asegurar que saben que esto era mi ilusión hace muchísimo. Miren, Martian me está dando la oportunidad de ser el representante para llevarlos de habla hispana y yo intentaré organizar esto de la mejor manera, la parte que me toque, porque yo seré el casteador básicamente, seré comentarista, estaré en directo, daré la mejor y tenemos que dar máximo apoyo, gente, toda la comunidad latina. Tenemos que demostrar que nuestros pilotos van a ser los mejores, tenemos que apoyarlos al máximo. A los que lleguen a entrar, porque no va a ser fácil, les aseguro que no va a ser fácil, porque apenas se abra, gente, apenas se abra la inscripción, creo que va a haber muchísima gente que va a entrar a tope. Así que yo les recomiendo, chicos, que estén atentos al día de la inscripción. Háganlo lo más rápido que puedan, chicos, por favor, se lo pido, porque tenemos, creo que, no puedo decir exactamente cuántos cupos hay por comunidad, ¿vale? Todas las comunidades, la asiática, la americana, la europea, la norteamericana, o sea, norteamericana, todos van a estar separados, van a tener sus cupos, ¿vale? No sé exactamente cuántos van a ser, bueno, sé, pero no puedo decir tampoco exactamente cuántos van a ser, pero amigo, le aseguro, va a ser muy épico, va a ser muy épico, va a haber muchas eliminatorias, va a haber muchas partidas épicas, y lo mejor de todo, amigo, que el ganador no solo se va a llevar unos super premios, se va a llevar el honor, amigo, de ser el mejor piloto de War Robot en solitario. Y eso, amigo, créanme que mejor que es una persona que ama este juego, porque los que lo jugamos hace mucho tiempo no solo lo jugamos porque nos gusta, sino porque amamos este juego. Pese a todo lo que hay, pese a todo lo que pasa, pese a todo lo que nos afecta, este juego lo amamos, ¿entienden? Y esto es una consagración súper grande para los buenos pilotos que dicen, oye, no tengo un clan fuerte y no puedo jugar, pero yo me siento que soy un buen piloto. Amigo, este es tu momento. Este es tu momento de brillar. No va a haber otro, amigo. Seguramente sí va a haber otro si esto triunfa. Si esto sale espectacular, espectacular. Pero lo que estoy diciendo, gente, es que estoy lleno de emoción de poder ser yo parte de esto y aparte de una idea de mi cabeza, brother, creen esto, amigo. Yo estoy súper locamente emocionado, amigo. No puedo decirles más, chicos. La verdad que creo, no sé si me he excedido diciendo ciertas cosas, pero les puedo asegurar que he dicho básicamente lo que está en el posteo que tenemos en Discord, más los dos vídeos, y hasta ahí puedo contar, ¿vale? La fecha de inscripción no me la pregunten, porque no podré decirle hasta que no sea, no sé tampoco qué tipo de hangar va a ser, sé qué mapa va a ser, ustedes lo pueden intuir, yo no diré nada, pero, les aseguro, chicos, que vamos a intentar que nuestra comunidad y esté ahí en la final, tenemos que intentarlo. Sé que tenemos muy buenos pilotos, sé que tenemos muy grandes pilotos. Yo lo único que pido, chicos, que ya como vamos a representar, den, si conocen a alguien que es muy bueno, motívenlo a que juegue en esta ocasión, porque yo conozco muy buenos pilotos en solitario y este momento, amigo, va a ser muy épico, muy épico. Aquí no va a haber diferencia de quién sea que tenga mejores códulos. Aquí va a ser un hangar para cada uno igual. Se van a enfrentar, van a dar lo mejor de cada uno, chicos. Y esa es la motivación que tengo hoy mi día de contarles esta preciosa noticia, amigos. Por lo menos para mí creo que es algo épico. Épico, épico, épico. Amigos, no es el hangar de ustedes. Va a ser un hangar X, ¿vale? Va a ser un hangar X. Con unas normas que ya daremos, que muchos pueden ser que las intuyan, ¿vale, chicos? Así que, amigos, imagínense lo que va a ser cuando tengamos las partidas esas, amigos, todos animando a nuestra gente de Latinoamérica, de España, los que vamos a estar, los que les toque estar, va a ser muy épico. Yo lo único que quiero, gente, que seamos uno, seamos apoyo, quiten el hate de este tema, porque aquí no es hate, sino esto es creer en este pedazo de evento que se va a hacer. Amigos, les puedo asegurar que los chicos de Martian X están trabajando durísimo, durísimo. Ya ven las ediciones que han hecho, están súper, súper, súper sacadas. Yo quería poner post atrás para que vean el lobo detrás, por si lo intuían. El lobo solitario, como se va a llamar el torneo. Y bueno, chicos, esa es la noticia. Ahora vamos a jugar. Vamos.